amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Ganamos la copa de la madre, bien ahí. Después de toda la preparación que tuvimos, un campamento excelente acá en París, en Francia, vino mi entrenador Martín, me ayudó a ajustar los últimos detalles, dimos el peso perfecto e hicimos una guerra como la que hice con Leo Damiani. Increíble, increíble la pelea, me la llevé, la victoria fue mía, fue claramente mía, la repasé con mis entrenadores y todo y fue una victoria excelente. Así que nada, hoy les voy a mostrar un poquito, voy a hablar un poco de lo que fue la semana de la pelea y todo lo que sentí. Así que nada, es compartirlo con ustedes este fin de esta pequeña etapa. Y nada, estamos acá en el centro de París, vamos a ir a dar una vuelta y tomar un birrín. Los jefes con los jefes, perro. Rey para el combate, rey para el maleanteo. El jefe con el jefe. Los jefes con los jefes. Nada, me siento perfecto, listo para la pelea. Es la semana más que más me gusta. Es como estar en Disney para mí. Porque nada, todo el trabajo duro, todo lo que vinimos haciendo desde hace meses atrás, el jueves se va, lo vamos a ver en el octavo. Estamos acá haciendo las, firmando los pósters para la pelea que se viene ahora este jueves. La verdad que muy contento. La mejor preparación que tuve, nunca me sentí tan bien para una pelea como esta, de lo anímico hasta lo mental, lo físico, todo. Trabajo durísimo, mucho tiempo fuera de casa, hace ya 5 meses que no veo a mi familia, pero es lo que amo hacer, me encanta. La semana de la pelea, mucha gente lo vive con estrés y yo lo vivo con... Yo me divierto mucho haciendo esto porque es hermoso y sé que algún día no lo voy a hacer más. O sea, sé que todavía tengo 10 años de carrera, pero lo disfruto como si fuese el último porque nunca sabes la vuelta de la vida, nunca sabes cuándo va a ser la última vez que vas a hacer algo. Entonces, aprovecho solo para disfrutar y pasar mi tiempo con este tiempo con mis amigos, con la gente que quiero. Hoy tengo amigos de todos lados, tengo un amigo de Chechenia. Va, uno no, tengo varios amigos de Chechenia, de Dagestán, que van a estar en mi esquina. Y para mí es re importante. Y aparte de aprender de ellos, es muy gratificante. ¡Vamos, que ganamos de vuelta, macho! ¡Vamos, que ganamos de vuelta! ¡Pelea de la noche, perreque! ¡Ey! ¡No vale, nylon! ¡Mirá! ¡Festejamos arriba de una ambulancia! ¡Mirá dónde festejamos arriba de una ambulancia! ¡Yendo al hospi! ¡Pero estamos chelo! ¡Estamos como queremos! ¡No, no, no! ¿Vamos a merendar? ¡Vamos a beber! Bueno, vamos a hablar un poco de la pelea, de lo que fue el Ares el 3 de noviembre en París. Fue un evento de la puta madre y soy muy contento de ser parte, de estar seguir peleando en los grandes eventos. Y yo sé que después de esta pelea que tuve, va a venir el cinturón. Yo sé que voy a pelear por el cinturón del Ares y voy a ser el nuevo campeón argentino en Francia. Muy contento por la oportunidad, muy feliz por haber vuelto a pelear de la manera que lo hice, llevándome el bono de la noche a la mejor pelea, peleando como soy. Yo soy un guerrero, yo doy 100%, yo peleo con el corazón más que con los puños. Para mí, para ganarme vas a tener que matar, y yo voy a salir a matarte. Cuando te pongan enfrente mío adentro de una jaula, yo voy a salir a buscar mi victoria, y si tengo que matarte o dejar la vida para conseguirlo, lo voy a hacer, sin dudas. La voy a llamar a la vieja a ver qué le pareció la pelea. ¿Te acordaste del viejo? ¿Cómo que me acordé del viejo? Si siempre te llamo, mentiroso. Lo que pasa es que siempre estás durmiendo vos, sos medio vago. ¿Te mostraron la pelea? Mi hijo, sí. ¿Sí? ¿La viste? ¿Qué te pareció? Muy bien. ¿Sí? No,
confiar. Lo tendría que haber mandado a dormir ese hijo de puta, era durísimo, ¿viste? Estuvo bien, ¿no? Creo que eso es un plus de tu resistencia. Y me la aguanto, ¿viste? No me voltean ni a palo. Me tienen que matar para voltearme. Yo sé, ya me di cuenta, ¿qué te parece? Yo lo comenté con mucho, ¿viste? Porque ahí en el negocio del supermercado te conocen mucho, ¿viste? Sí. Y no me preguntan cómo hago para verte. Digo, mira, yo no siento nada, ni, porque yo no tengo ni celular, nada. Me lo muestra todo mi señora. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Tomando un refresco, mirá. Te mando un abrazo grande, te quiero mucho. Igualmente, igualmente, cuídate. Chao, papá, cuídate. Chao, mamita. Lo más lindo que tengo son ellos, boludo. ¿Sabes lo que los extraño y los quiero? Lo que más me cuesta es cuando me voy de mi casa estar lejos de mi mamá y mi papá, siempre. Pero bueno, son los que me dan fuerza porque cada antes de subirme al octágono digo, es por ellos, es por ellos. Hoy le voy a romper la cabeza a este hijo de puta para hacerla sentir orgullosa a mamá. Pero es... Bueno, tenía después de la pelea dije, bueno, voy a ir a comprarme una Jordan que le tengo unas ganas. Así que vamos, ya la estuve viendo y todo, vamos a verla. Ya sabemos que nos vamos a llevar, la más linda de todas. Igual nos vamos a llevar una de Francia también. La de Francia también la quiero. Ahora nos toca a nosotros tener una más. Dentro de poco vamos a tener una más. Esta es la más linda de todas, papá. Vamos a ser campeones este año. Vamos, este año Argentina campeón del mundo, perro. I love Lakers. Desde chiquito jugué 3 años al básquet y era fanático de los Lakers. All my bonus is here. Ahora sí, perro, nos equipamos. ¿Sabes que me abrió que acá hace un off-free? Mirá qué linda que es la ciudad.